Hola, hoy les voy a mostrar cómo modifiqué mi proyector chino con partes que le saqué a mi auto para que tenga una mejor imagen y además consuma la mitad de energía que antes. Este proyector siempre fue pésimo, lo compré usado hace un tiempo por un precio muy bajo y desde ahí nunca lo he usado. Como esta vez quería acampar pensé en llevármelo, pero al probarlo me di cuenta que alumbraba poquitísimo. No se podía disfrutar bien ningún video o película ahí. Así que me puse a desarmarlo. Lo primero que hay que remover es la tapa, con los tornillos que tiene debajo. Luego, con cuidado, desconectamos el flex de la pantalla y retiramos la placa, que también trae otros tornillos. Y al retirar la protección plástica, vamos a notar todos los componentes, pero hay solo uno que nos interesa. Retirando esta pieza triangular, que es la que se encarga de orientar la luz, nos vamos a encontrar con el LED encargado de generar la proyección en sí. Este LED no dice de qué capacidad es, pero buscando en internet busqué que es de unos 1200 lúmenes de 9 a 12 volt y color 10.000K. Lo medí con mi fuente de laboratorio y me di cuenta que el LED encendido usaba nada más y nada menos que 6 amperes, unos 72 watts. 72 watts por algo que solo genera 1200 lúmenes. Eso nos indica que tiene grandes fugas de energía en modo de calor. Y por eso tiene un disipador y un cooler tan grande. En fin, me puse a buscarle un reemplazo y no encontré absolutamente nada. Todos los chips eran de otra medida. Hasta que en un momento se me vino a la cabeza donde había visto yo LEDs de un tamaño que podía aprovechar. Fui a donde tenía el auto y le saqué las luces. Recordé que había puesto Cree LED. Según especificaciones, estas son de 3200 lúmenes y 36 watts, que estimo serán entre las dos, así que cada una es de 1600 lúmenes y 18 watts. Y efectivamente, eso me dio cuando lo medí con mi fuente: 1,5 amperes a 12 volts, 18 watts. Me puse a desarmarlas y me quedé solo con los chips LED y el controlador que trae. Retiré el chip original y en el mismo lugar pegué tres de estos Cree LED de auto. Tres equivaldrían a una luz y media completa, por lo que terminaría teniendo una lámpara de 2400 lúmenes y 27 watts. O sea, que tenemos algo que brilla mucho más y que por menos de la mitad del consumo de antes. Esto se debe a que la tecnología de estos LEDs es mucho más eficiente. Sospecho que el anterior tenía ya muchos años. Pegué los chips LEDs al disipador original usando una pasta térmica adhesiva y los conecté exactamente de la misma forma que venían originalmente al controlador. El controlador lo conecté al cable que sale de la placa, que es el que nos trae los 12 volts. Como podemos ver a través del difusor de luz, los tres chips quedan exactamente de la misma medida que el LED original. Por otro lado, creo que esta es la primera prueba, ya que podría seguir probando con LEDs de incluso más potencia. No hay un límite. Una vez pegados, volví a armar todo de nuevo. Esta modificación solo va a hacer que el proyector tenga más luz, que se vea mejor en lugares no tan oscuros, pero va a mantener la misma resolución que antes, ya que esto otro lo maneja el LCD, que es una pantalla atravesada entre las de luz del LED. Podríamos aumentar su resolución si la reemplazamos por una pantalla de más resolución, pero por el precio que estas pantallas cuestan no creo que valga la pena. En fin, volví a armar el proyector, cerré todo y lo probé. Y esta es la diferencia. Claramente se ve un cambio no solo en el brillo, sino en la nitidez de la imagen. No es un cambio muy significativo ya que el LED que pusimos no es excepcional. Pero no nos olvidemos que pasamos de consumir 72 watts a sólo 27, lo que nos va a dar el doble de batería, o sea, el doble de películas. Como este proyector en particular está hecho para ser portátil, puede ser alimentado con 12 volts o 5 volts. Y asumiendo que consume ahora alrededor 30 watts, puedo tenerlo encendido un buen tiempo con algún powerbank. Aunque si quisiera ir más allá, Puedo usar el powerhouse que hice con baterías recicladas y ver películas por 16 horas seguidas. Si les interesa cómo lo hice, les dejo el video en la descripción. Volviendo al power bank que yo quiero usar, es uno bastante grande que siempre me llevo de viaje por lo práctico y porque también tiene un enchufe. Como quería usar el proyector alimentándolo con 12V, se me ocurrió llevar un transformador para enchufarlo ahí y listo. Pero después dije, puedo usar el mismo transformador que uso para cargar el power bank y enchufarlo también ahí. Lo único es que este transformador era de 15V y yo necesitaba 12V. Para eso simplemente compré una ficha que encaja en el proyector y también la hembra para conectarle el transformador. Y entre medio conecté respetando el positivo y negativo este step down que justamente tiene una rosquita donde al girarla hace bajar el voltaje. De esta forma pasamos de 15 a 12 volts. Y así podría solo llevar el transformador original y me evitaría llevar más cosas de las necesarias. Pero este mismo procedimiento... Pueden usar si tienen un power bank con salida USB, o sea de 5V solamente, y quieren alimentar algo de 12V. En este caso van a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de usar un step down, van a usar un step up, que justamente hace lo contrario, eleva el voltaje girando la rosquita. Entonces, solo de un cable USB lo cortan y usan el cable rojo y el cable negro para conectarlo al step up. Y lo demás exactamente igual que como hice antes. Y listo, su transformador casero portátil. Los links de estos productos están en la descripción por si necesitan orientarse más en ellos. Y si llegaste hasta acá, capaz considere sumarte en mi página de Patreon. Con un aporte mensual me ayudarás a hacer más y mejores videos. Además de acceder a contenido exclusivo como entre otras cosas decidir sobre futuros videos del canal. Y también le dejo mi Instagram por si quieren seguirme. Subo contenido todos los días. En fin, esta es una modificación fácil para mejorar su proyector chino. Si les gustó, no olviden comentar y dejar un like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!